estás tan perdido? En cambio esta ya no sirve, ya mire cómo está. Ya está bien ruina, ¿ves? Ya está tan naciendo. Y esto ya no sirve, ya. Y esto ya ni los animales no lo comen, ya. Ya está hediondo. Vaya, este ayote, mire. Ya al estar tanto en el agua, ya no, ya se arruina porque ya se pudre. Ya no se puede sacar nada ya, ni las semillas, nada. De ahora no vamos a sacar nada. Que todo está inundado. Vaya, una parte la iba a dejar, la otra parte la iba a vender. Porque siempre me gusta dejar maíz para el siguiente año, para de allí vender y volver a hacer la milpa. A todos los años nos pasa lo mismo, a toditos. Por ejemplo, el año pasado no sacamos nada. Y tuvimos que vender animalitos para comprar el maíz para comer. Porque si no, y el maíz caro, porque el año pasado llegó hasta 70 el saco. Aquí duermo yo con mi esposa, mis hijos aquí duerme uno, aquí duerme el otro. Y aquí ocupé las camas para subir las cosas aquí arriba, aquí puse esta otra, para que no las terminaran de mojar. Pero como ha subido alto, aquí puse aquí tengo el televisor y la refri, pero miro que a la refri le ha llegado el agua hasta aquí arriba. Entonces, de aquí, ¿cuáles son las cositas que para ustedes tienen más valor, digamos? Bueno, yo digo que el tele, la refri y la grabadora y los animalitos. Porque esos peligrosos los pueden matar y comérselos. Bueno, uno se siente mal porque uno desea estar toda la familia completa. Porque como todo el tiempo hemos estado juntos, ya tenemos 13 años de estar juntos ya. Y en esta situación pues estar desapartados de no verlos, ni uno ni otro, ni ver los hijos. Se siente mal uno. Porque uno no sabe si les pasa algo por allá, o le pasa a uno algo aquí, no van a saber. Y aquí estoy. Aquí. ¿Me ha llegado Marita allí? Thank you.
por el papá también. Como yo tenía 10 de novela. ¿No se perdió todo? ¿Y la fe de los animalitos que hay? Los animalitos de los que tengo la fe de venderlos y comprar maíz. Porque no hay yota. No hay yota porque no va a haber fe de... Tan buena que estaban las mismas, en amor de Dios. Y quedan los abrazos cruzados. Nosotros, al salir de aquí, no tenemos pito. ¿Ya vamos a ir a comer allá abajo? Nada. Hay solo que alguien los ayude a... Están llevando tortillas allá abajo, es verdad. Sí, ahí andaba. ¿Cómo va a pasar la gente todo el tiempo manteniendo? Ahí andaba don Alfredo dando comida. Con Alfredo, enseguida. Con el envío. Bueno, uno no deja de sentirse mal, pero no puede hacer más. Hay que seguir luchando para ver si para volver a sobrevivir de vuelta. No hay que dejarse dominar de